Listo, niños, quedó desactivado su micrófono. Entonces continuamos. Entonces recuerden el ejercicio que estaban hablando de que este dado no sé si funciona así. Que había una vacía, que había otro dado que tenía solo de a uno, uno y uno, dos, tres y cuatro, ¿cierto? Entonces, si nos preguntan cuáles son los pares, las caras pares, perdón, primos. Si nos preguntan cuáles son las caras primos, entonces la cara primo ahí está el 2 y el 3, ¿cierto? Serían nuestros números primos, ¿cierto? Y si nos preguntan de que salga un número par, entonces cambiemos de color. Sería este 2 y este 4, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres desactivar el micrófono? Sí, señor. Ah, sí, ahorita antes faltan, cuando me salga aquí el aviso de que faltan 10, ahí, o faltando 5 más o menos, les muestro. ¿Listo? Permítanme, ingresamos a unos niños, a Carlos, a Romero. Y a Rondón. Listo, entonces, que quede claro que hay dos conjuntos, ¿no? Está el conjunto, el rosadito que dice que sea primo, pues claro, los números primos solamente el 2 y el 3. Y que sea número par, está el 2 y el 4. Y nos estamos dando cuenta que hay una coincidencia. Son sucesos, como estamos hablando ahorita, son compatibles, ¿no? Entonces, si los sucesos son compatibles, la fórmula que vamos a utilizar es la de sumar las dos probabilidades, ¿cierto? Y restarle lo común. Entonces, sí, aquí está el número 2, pero es la cara 2, ¿sí? Esto es la cara 2. Y esta es la cara 3, ¿no? No vayan a resultar sumando 2 más 3 porque pues les va a quedar algo diferente a lo que es el ejercicio, ¿no? Esto es la cara 2, si quieren que recordemos aquí, cara 2, cara 3. ¿Sí? Para que no se me confundan, por favor. Cara 2, cara 4. Estos ejercicios no fallan en una prueba y pues esos, así siempre son. Y le colocan respuestas de que suman 2 más 3 y allá le aparecen la cara 2 y la cara 3, que la suman y resultan sumando y allá le aparecen la respuesta a un 5. Y no, y es solamente un 2 caras de 6, ¿verdad? Son 2 caras. ¿Cierto? 2 caras. ¿Dos caras de qué? Dos caras de primo, ¿sí? Primo. Y allí son dos caras de pares. Dos caras par. ¿Listo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que es dos caras de seis, ¿cierto? Porque ¿cuántas caras tiene un dado? Tiene 6, ¿no? Tiene 6. Entonces son 2 de 6. Dos caras pares de 6. El 2 y el 4. Ahí están, ¿cierto? Me da el 2 y el 4. ¿Y por qué se le resta 1? A ver, alguien que me explique por qué resta 1. Porque tienen solo como un elemento compartido, un elemento igual. Están medio de... ¿Elemento compartido? El que está en común.
Sí, el común, un elemento en común. Por eso, y el elemento común en este caso es la cara 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de estas dos caras, ¿cierto? Que son las dos caras, la cara 2 y la cara 3, ¿cierto? Y dentro de estas dos caras pares, ¿cuáles son las dos caras pares? La cara 2 y la cara 4. Tenemos algo en común. Entonces, lo que tenemos en común es la cara 2, ¿cierto? Ah, entonces, como la cara 2 es la misma cara, entonces por eso se le resta una cara, ¿cierto? Entonces, se resta 1, ¿cierto? 1 de 6. Entonces, esta parte es un fraccionar, una suma de fracciones con el mismo denominador. Todas tienen 6 en la parte de abajo, vean. Porque es una cara de 6, dos caras de 6, dos de 6. Entonces, como en la parte de abajo hay 6, entonces se deja el número de abajo. Y se suman los dos de arriba, bueno, o se hacen las operaciones con los numeradores. En este caso, se sumaría este 2, ¿cierto? Con este 2, más, y se le restaría este 1, ¿no? Entonces sería, si hacen el recorrido, 2 más 2 le daría 4, menos 1 le daría 3, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Entendido hasta ahí, niños? ¿Comprendido? Sí, señor. Señor. Bueno. Bueno, entonces le voy a borrar esto lo de caras aquí en la parte de abajo para, por lo menos aquí, dos primos, dos caras primos. Lo tengo aquí. Dos caras primos. Entonces coloquemos de aquí C punto, C caras, ¿no? Pares. Y por eso aparece ahí 3 sobre 6, ¿no? Entonces, realmente, si me pongo a contar, entonces me voy a poner a contar cuántas caras hay. Entonces, la cara 2, una, esta no la cuento, o sea, estas dos valen por una. Dos caras, tres caras, ¿cierto? Ahí están las tres caras, ¿cierto? Tres de seis cumplen esa condición, que sean pares o primos, ¿cierto? Si ustedes miran el dado, ustedes están buscando los números que sean pares o primos. Entonces, si ya encontraron, si ustedes dijeron, ah, el 2 es par, cuando vayan a buscar, buscan buscan las caras pares, entonces buscan el 2 y buscan el 4. Y cuando vayan a buscar ahora los primos, pues vuelven a mirar el 2, pero no van a volver a contar esa cara porque ya la contaron, ¿cierto? Entonces, el 2, el 4, y cuando pasen a los primos, entonces ya no cuentan el 2, sino el 3. Serían tres caras. Recuerden que eso también se puede simplificar. ¿Cierto? Eso no está en la cartilla. Si simplificamos 3 sobre 6, ¿qué quedaría? Ver, ¿dónde están los duros para simplificar? ¿Y el 3 por cuánto lo dividimos? Quedaría un tercio. Entonces, no se confíen en las pruebas también, porque en las pruebas les puede aparecer 3 sextos o les puede aparecer un sexto, un medio, perdón, ¿cierto? Entonces, si le aparece 3 sextos y le aparece un medio, la respuesta correcta es un medio. Y no es que 3 sextos esté mal, lo que pasa es que está simplificada y la mejor respuesta es la simplificada, ¿sí? Entonces, eso puede ser una trampita que le coloquen, porque le pueden decir. ¿Es 3 sextos o es un medio? Pues ustedes tienen que elegir un medio porque este medio está simplificado, ¿no? Bueno. Ahí como hay algo que dicen una redundancia, ¿no? Hay una respuesta más correcta, ¿cierto? Que la otra. Entonces, en el ICFES se maneja eso, ¿sí? Le dicen, ¿cuál es la respuesta que mejor, en español, ¿no? Sería la mejor conclusión del párrafo, ¿cierto? Y usted lee las cuatro y todas están bien, ¿sí? Todas dicen lo correcto, ¿no? Pero hay una que está mucho mejor, ¿cierto? ¿Sí? O como a veces los niños parecen, dicen más mejor, menos peor, ¿no? Bueno. Lo cual se verifica sabiendo que A unión B, pues si yo hago el conjunto de, si, yo, si, como, si hacemos el conjunto de diagrama de Venn, vamos a ver si se acuerda cómo se hace la unión. Entonces aquí habíamos dicho que aquí estaba ahí la A.
y no recuerdo bien, estaba por acá el 2. El 2 y el 3, creo. Ah, perdón, el 3. El 3, el 2 y el 4, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, cuando uno hace la unión, vean, cuando hace A unión B, uno escribe todos los elementos que hay aquí en A, todo lo que hay en la intersección y todo lo que hay en B, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver que escribe 2, 3, 4, ¿cierto? Y, pues, el resultado que aquí decía, la probabilidad es de 3/6. Listo, 3/6, que se puede simplificar, les dije, ¿no? Se puede simplificar, quedaría mejor por un medio, ¿no? Bueno. Teniendo en cuenta que la unión de cualquier suceso contrario del espacio muestral A, B, aquí nos muestran, esto también es muy importante porque a veces sacan una pregunta, ¿sí? De algo muy sencillo, ¿sí? Pero pues a veces los estudiantes no saben. Recuerden que esto es el complemento o lo que no tiene, ¿no? Entonces, uno hace un diagrama. Voy a hacer primero este. Voy a hacer aquí para que entiendan que es el complemento. Entonces, los números del 0 al 9, los famosos dígitos. Entonces, si aquí en este lugar está, lo hago con texto para que me rinda el espacio. Aquí está el 2, aquí está el 5, aquí está el 3. Aquí está el 8. Listo. Si yo les digo a ustedes que en este conjunto universal, en el conjunto universal, y este es A, este conjunto que está aquí, o sea, todo lo que está dentro de este círculo es A, ¿listo? Entonces, y el conjunto unión, o sea, este conjunto unión tiene todos los números, como les había dicho ahorita, desde el 0 hasta el 9. Ah, tiene todos los números desde ahí, los números dígitos. O sea que si yo les pregunto, ¿qué le hace falta al A? O sea, ¿qué hay por fuera del A? Si yo sé que dentro de este cuadrado, este conjunto universal, están los números del 0 al 9, ¿qué números están aquí afuera? Entonces, ¿el 0 está en el conjunto A? ¿Dentro del conjunto A? ¿Sí o no? No. Entonces el 0 está afuera. El 1 está dentro del conjunto A. Porque miren, no. Está del 0 al 9. Dentro de este cuadrado. Entonces, ¿el 1 está dentro del A? No. El 1 va por fuera de A, ¿cierto? ¿El 2 está dentro de A? Sí. Entonces no se escribe por fuera porque ya está por dentro de A. El 3... también. Sí, señor. ¿El 4 lo escribo acá afuera o no lo escribo? Sí, lo escribo. Claro, porque no está en el A, ¿cierto? ¿El 5? No, porque está en no, ahí. ¿El 6? El 5 no, porque aquí está el 6. Sí, iba afuera. El 6 iba afuera. ¿El 7? El 7 también va afuera. El 7 también. ¿Y el 9? El 8 no, porque el 8 está aquí adentro y el 9 va afuera. Entonces, si A, uno dice, si aquí yo voy a escribir el conjunto A tiene los elementos 2, 5, 8, ¿cierto? Entonces, ese símbolo que tiene en la parte de arriba, miren, a ver. Ese símbolo que tiene aquí en la parte de arriba. Ah, pues yo me lo copio acá. Ese símbolo que tiene en la parte de arriba se llama complemento. ¿Listo? O sea, y eso se refiere a qué es lo que hay por fuera de A. ¿Qué hay por fuera de A? Si por dentro de A está el 2, el 3, el 5 y el 8, ¿qué hay por fuera de A? El 0, el 1, el 4, el 6, el 7 y el 9. Entonces el 0, el 1, el 4, el 6, el 7 y el 9. Y ahora yo le pregunto, si yo hago la unión entre A
Bueno, acuérdense que este A que está aquí abajo se llama A complemento, ¿listo? De pronto no saben cómo se lee eso, ¿no? Esa A se llama A complemento, ¿listo? Esa A con esa rayita se llama arriba A complemento. O sea, si yo el conjunto A lo uno con su complemento, ¿qué se forma? El conjunto universal, ¿sí? Bueno, aquí le colocaron probabilidad completa, sería 1, ¿no? Entonces, si yo sumo las probabilidades, entonces acá podemos hacer también el ejemplo. ¿Cuántos números hay dentro del conjunto A? Hay 4 números. La probabilidad de A más, me voy de más escribirle. La probabilidad de A, ustedes me dijeron que hay, entonces aquí lo voy a escribir. ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Cuántos números hay en total? Del 0 al 9 hay 10, ¿cierto? Hay 10, sí, señor. Hay 10. Pero A, ¿cuántos solamente tiene por dentro? 4. Tiene por dentro 4. Entonces tiene solamente 4. ¿Y por fuera de A? Serían 6. 6. Serían 6. Escribo la A. ¿Con qué les coloco arriba, arriba la A para que la raya? No se lo olvide, la rayita es lo que está por fuera de A, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos hay por fuera de A? Hay 6. ¿Y qué pasa si yo sumo lo que está fuera con lo que está dentro? Da 10. No, da 10 de 10. Me da 10 de 10. ¿Y cuánto da 10 sobre 10? Da 1. Da 1. Y por eso aquí aparece eso. Mira, que la unión de los dos da 1. O sea, si usted suma esas dos probabilidades, da 1. ¿Sí? Se lo explico con un ejemplo sencillito. Eso siempre ocurre. Pero entonces aquí ya aparece algo que llama el conjunto universal, ¿no? Estaríamos hablando de todo. Si estamos hablando de un dado, ¿cuál sería el conjunto universal? La cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5, la cara 6. Eso es el conjunto universal. Si estamos hablando de las vocales, ¿cuál es el conjunto universal? A, B, C, D, E, F. Perdón. A, E, I, O, U. Si estamos hablando de las vocales A, E, I, O, U, ¿cierto? Y si estamos hablando del abecedario, para allá iba. Si estamos hablando del abecedario, entonces A, B, C, D, E, F, hasta la Z, ¿cierto? Pero pues casi ejemplos con el abecedario no se utilizan, porque es que es muy grande. Generalmente siempre es con los números de 0 a 9, con vocales, con las caras del dado. Son con las únicas que trabaja porque son conjuntos pequeñitos. Las caras del dado son 6. Los números del dígito son 10. Y las vocales son 5. A, E, I, O, U. ¿Cierto? Entonces, generalmente se hacen ejercicios con eso, ¿no? O a veces con balotas de colores. O de pronto lo de qué. Lo del rey de las copas, las cartas y eso. Más o menos con eso. Se tratan de buscar situaciones donde no implique tanto, como tanta diferencia, ¿no? Bueno. ¿Ahí queda claro lo del complemento, niños? Que aparece un conjunto universal. Bueno. Sí, señor. ¿Qué más? Y eso ya es todo, miren. Ahí se acaba. Ah, bueno, y ahí en cuanto a eso, ¿qué les puedo explicar? Ustedes ya saben que hay una probabilidad, un porcentaje. ¿Cuánto sería el porcentaje de 4 de 10? Entonces, en la calculadora, ¿cómo sacamos el porcentaje? ¿Sí se acuerdan? El 4 lo dividimos. ¿40%? 4 dividido en 10, profe. 4 dividido en 10%. ¿Sería el 40%? Dividido en 10, le da igual a 0,4, y eso lo multiplican por 100, ¿cierto? O sea, esa fracción que tienen ahí, la dividen, ¿cierto? El de arriba y el de abajo, y lo multiplican por 100. O sea que si nos dicen a nosotros
¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que? Nosotros ya sabemos que 40%. Porque es que ahí en estadística a veces manejan mucho el porcentaje, ¿no? Aquí dicen 40%. Y nosotros sabemos que, digamos, todos los números, todo este, los números del 0 al 9 representan el 100%, ¿no? Representan el 100%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los números no sean ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 8? ¿Cuál es la probabilidad? De un 60%, profe. Exacto, entonces ustedes saben que la probabilidad para que sea 2, 3, 5, 8 es del 40. Entonces, ¿cuánto le hace falta al 40 para ser 100? Entonces, esa hace falta un 60%. 60% para completar 100%. A veces le hacen a uno preguntas en estadística así. Le dicen, pues como usted ya tiene claro que el 100% es la probabilidad total de que ocurra cualquier suceso, ¿cierto? O la unión de los dos sucesos, ¿cierto? Entonces, le dicen, pues, ¿cuánto le hace falta al 20? Le preguntan, le dicen, la probabilidad de que ocurra es 40. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra lo contrario? Pues, lo que le haga falta para completar 100, ¿no? Bueno. A ver. Entonces, aquí tenemos. Profe, ¿será que nos puedes dar las notas de las evaluaciones? Sí. Entonces aquí ya, sí, ya ahorita ya van a completar, faltan 10, entonces vamos a determinar cuáles puntos vamos a hacer de acá. Entonces, hicimos uno parecido a esto, entonces vamos a hacer este, el 1. Entonces lo voy a colocar a este disco acá para que cuando les envíe esto por PDF, entonces, o sea, nada más mirando los asteriscos, pues para que, pues por si no se les olvida, entonces sepan cuáles son los puntos que hicimos en la clase. Entonces vamos a hacer este en clase. Y, a ver, este se considera el experimento. Entonces, puntos ahí, ¿será que hacemos los dos? Pues sí, hagamos los dos. El 1 y el 2, y los que les toca hacer el asincrónicamente, los niños asincrónicos. Asincrónicos. El niño asincrónico es el que nunca se conecta, ¿no? El que no se conecta le toca hacer esto. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que deben hacer en este caso? Y ya, pues, para poder pasar a ver la nota, ¿no? Entonces, como van a hablar. Bueno, yo les recomiendo que mejor hagan. Determina cuál de los sucesos son compatibles o incompatibles. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los sucesos compatibles? Entonces, ustedes tienen que analizar, ¿sí? Pues yo les recomiendo que si aquí le dicen A unión B, entonces ustedes dibujen A y dibujen B. Entonces, si aquí en la mitad. Si aquí en la mitad no tienen que escribir nada, o sea, no hay nada en común, entonces los sucesos son incompatibles. ¿Sí? Eso ocurre para el caso, para todos los casos. Para el punto A, en el punto A, ¿qué dice? A, el punto A dice A unión C. Unión B, perdón. Entonces, en ese revisan si hay elemento en común, si no hay. Entonces, si hay elemento en común, son compatibles. Si no hay suceso, si no hay elemento en común, entonces son. Perdón. Si hay elemento en común, son compatibles. Y si no hay elementos en común, son incompatibles, ¿cierto? Entonces. Profe, ¿es necesario dibujar? Sí, sí. Pues le recomiendo para que le quede más fácil, ¿no? Entonces el B. Porque igualmente, digamos, si aquí. ¿Cuál sería la unión? Entonces ustedes escribirían aquí los elementos así separados con coma. Por ejemplo, pueden escribir aquí el 1, el 2. Pues yo no sé, o sea, no estoy dando la respuesta, ¿no? Simplemente estoy diciendo que ahí pueden ustedes colocar los elementos. Pero si ustedes miran que no hay ninguno,
Acuerden que en este tema hay un símbolo que se utiliza. ¿Se acuerdan de este símbolo? El hoy le hacían una rayita así. ¿Se acuerdan que utiliza ese símbolo? Ese símbolo significa vacío. O sea, si usted coloca vacío, quiere decir que son incompatibles, ¿cierto? O sea, no hay nada en común. O sea, este lugar aquí es vacío, ¿no? Entonces, ustedes determinan qué es lo que colocan ahí, ¿no? Entonces, sí, mejor dejémoslo así. O sea, dejémoslo aquí, que ustedes van a escribir. Aquí en la respuesta tienen que escribir si está vacío o qué van a colocar acá, ¿no? Aquí colocan o los números o colocan el símbolo, ¿no? El símbolo vacío. Colocan lo que haya en común o colocan el símbolo vacío, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslo ahí para que vayan copiando este ejercicio. Les voy a dar un minutico, un minuto y medio para que copien y ahí sí nos vamos a mirar el reporte. ¿Listo? El reporte de las evaluaciones. Y una vez les muestro el mío. El reporte de lo que me han enviado, las guías, las evaluaciones. Me confirman cuando ya hayan copiado todo esto. Actividad 1. Ay, ¿eso qué vendría haciendo, niños? ¿Qué le colocamos el título por ahí? Guía número 2, ¿no? Guía número 2 de estadística. Sí, esta sería la guía número 2 de estadística. Y me confirman si ya terminaron, pues para. Profe, ¿lo seguimos enviando al correo currículo flexible? Sí, el otro nunca funcionó. Pues ya todo el mundo empezó a enviar al currículo, entonces no volvieron a abrir los otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los profes? Cada vez que entramos cada uno al correo, entonces organizamos. Entonces ahorita también voy a entrar un ratito al correo. Bueno, ¿ya copiaron ahí en la actividad 1? No sé. Bueno, acuérdense que llevan 2 minutos. Copiarla, si quiere ahorita la solucionamos y nos queda tiempo después de que miremos el reporte. El reporte mío y aquí están las notas del segundo corte. ¿Listos? Bueno, entonces miremos esto. Igual ahorita les envío eso por WhatsApp, ¿listo? Entonces por acá en estadística. Entonces ojo porque miren, Acosta no me ha entregado nada en estadística, Bermúdez tampoco, Castaña me da guía 1, Castro, Castilanco, Castro, hasta Castro era no me ha entregado ninguna de las dos. Ah, Castro, ni también Chala, me dio la guía 1. González Carlos no ha entregado ninguna de las dos. González Díaz, Juan Andrés, la evaluación del primer corte.
Guerrero, las dos, guía y evaluación. Por aquí Herrera. Guía, Herrera y Sasa y Montoya, guía y evaluación de primer corte. Muñoz, la guía 1. Noreña, guía 1 y evaluación 1. Rojas, Ara, debe la guía 1. Rondón, Isaac y Telles, la guía 1. Torres, Viviana, la guía 1 y la evaluación del primer corte. Vallejo, Vanega, la evaluación del primer corte. Estadística, acuerdo que estamos hablando de estadística, ¿no? Vázquez, sí. Puedes subir otra vez. Es que para, no me alcanza a ver. Aguilar, bien. Listo. Están en el grupo. A veces el niño que no está en el grupo me escribe, profe, es que no tengo la guía, de una vez tonto por WhatsApp de una vez. ¿Sí? A veces también por ahí estoy revisando y me envían, reviso aquí, yo le digo, vea, le falta esta guía, le respondo un mensaje y le envío una vez lo que le haga falta. ¿Sí? Y bueno, y pues el miércoles les voy a mostrar también la de matemáticas, ¿no? Profe, las evaluaciones de segundo periodo, las notas. Ahora pasemos a esa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que veo acá yo? Que el niño que sacó 1.5, el niño que se haya sacado 1.5, quiere decir que le quedaron bien. Cada pregunta valía 0.5, quiere decir que le quedaron 3. Acá a Costa le quedaron bien 3, a Aguilar le quedaron bien 6, y pues lo que yo veo acá es que las notas son estas. O sea, usted aquí con 6 preguntas no pasa. ¿Miran? Con 6 preguntas no pasa. Ya con 7, creo que sí pasa. ¿Cierto? Sí, porque yo aquí 5 la divido. 5 la divido en 10 preguntas y la multiplico por 6 que me quedaron bien. Entonces, vea, ahí está la nota. ¿Sí? Mira. 3. Entonces, concentren en esta que está aquí, vean. Esa es la nota, ¿cierto? Y esta que yo tengo aquí es la cantidad de preguntas que quedaron. Entonces, a Costa le quedaron 3 bien, a Aguilar 6, a Bermúdez 4, ¿sí? 3, Camacho. Bueno, ¿cómo le podemos subir a esos niños? Yo creo que podemos hacer para ayudarles a esos niños allá que no le quede tan bajita. Entonces, voy a tener en cuenta, le voy a subir a los niños que me hayan entregado todo completo, incluyendo esta nueva guía que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si se ponen las pilas a tener todo el día, entonces les voy a ayudar a subir acá, ¿no? De pronto, si el niño dice, profe, yo le voy a hacer, profe, punto 3,